Y esta mañana nos encontramos aquí en un lugar de trabajo emblemático de muchos años. Siempre le hacemos notas a la gente que se queda en Zapala, que emprende, gente joven, pero hoy vamos a hacer una excepción porque es lindo revalorizar a la gente, gente que la ha peleado toda la vida, que ha luchado y que sigue en el mismo rubro hace muchísimos años. ¿Y quién no la conoce? A Angie, Angie Montenegro, la señora del pollo dorado, porque si no, la conocemos por así, Angie la del pollo dorado. La verdad que es un gusto estar en tu lugar de trabajo y charlar esta mañana con vos, Angie. Muy buenos días. Buenos días, Marina. Es un gusto el mío de charlar con ustedes y estar justo hoy para estas lindas fiestas que nos encuentren unidos a las familias. Así que, bueno, estamos trabajando para las familias. Y qué lindo trabajar para la familia porque vos haces el trabajo que quizás algunas no podemos hacer por cuestiones de tiempo, compartir, estar en la mesa de cada zapalino, porque no sé si habrá algún zapalino que no haya, zapalino nato de acá, que no haya probado las exquisiteces de Angélica. Sí, claro que sí, tengo un montón de clientas que son maestras, bueno, todas trabajadoras, que trabajan todo el día, entonces ellas están seguras que vienen en carga su comidita para Navidad y tienen todo decorado, las bandejas, todo, se llevan todo listo para a las 12 de la noche o a las 10, a la hora de la cena, la llevan a la mesa y tienen todo listo. Bien, Angie, hace muchísimos años decíamos que estás en este rubro. ¿Por qué nace el pollo dorado? ¿Porque te gustaba? ¿Por una cuestión de necesidad? Porque todos empezamos a veces con la cocina porque necesitamos salir adelante. ¿Cómo nace el pollo dorado así hace unos 45 años atrás? Y más, es decir, yo que estoy en la cocina hace más de 50 años que cocino, porque en Villa Regina tenía restaurante que se llamaba Loverán, el nombre de mis hijas, y cuando me vine a Zapala me instalé con rotisería y le pusimos el pollo dorado. Y desde ahí empecé, pero ya te digo, son 55 años reales que estoy en la cocina más moderna, una cocina más moderna, pero la base de la cocina siempre es la misma. Vos la modernizás, tenés que tener ideas y ponerle el toque tuyo personal a todas tus cosas. Entonces yo he seguido siempre esa línea, ¿eh? Y trabajar con productos buenos, por ahí es un poco más caro, pero siempre me destaqué por trabajar con productos buenos para hacer que todo salga perfecto. Y esa es la garantía y es el sello de Angélica, porque sabemos que venimos a comprar acá, que te hacemos un pedido y sabemos que el catering que pidamos va a salir excelente, no solamente en el sabor de la comida, sino en la preparación y en ese toque que vos le decís que yo le llamo amor, en ese amor que tenés vos por la cocina se traspasa a esos platos. No, pero por supuesto, porque yo digo siempre que si vos no le tenés amor a la cocina, esto es amor. Tenés que amar la cocina, porque vos sabés que te levantás adentro de una olla y te acostás adentro de una olla. Por decirlo de alguna forma, es porque vos te levantaste mientras yo desayuno, ya voy poniendo mis cosas que vaya calentando el horno, poniendo el agua a calentar para hacer alguna comida o alguna masa que haya que hacer. Y cuando tenés catering, bueno, yo este año, gracias a mi Dios, empecé fines de agosto y terminé la otra noche con la Escuela 3 con un catering espectacular. Bien, Angie, no solamente catering, no solamente Navidad, Año Nuevo, sino que día a día vos tenés viandas para hacer. ¿Qué es lo que tenés vos para ofrecerle día a día a la gente? Claro, en realidad yo trabajo todo a pedido. A mí la clienta me llama y me dice, suponte, mañana quiero un pollo a la suiza porque quiero comer algo distinto. Y yo se lo preparo. Me trae su bandeja, su fuente, porque no doy plástico. Trato en lo posible de no dar plástico.
Es porque todas tenemos nuestra fuentecita para llevar a buscar la comida y nos juntamos basura, digo yo, que tan mal le hace al planeta. Entonces, la clienta me llama y yo preparo toda la comida que a vos se te ocurra y tengas deseo de comer. Bien, Angie, se vienen estas fiestas y vemos, bueno, la cocina llena de olores ricos cuando entramos. Tenemos los pollos, tenemos un menú especial para esta Navidad y Año Nuevo. Sí, sí, tengo un menú especial que es para 10 personas. Son 20 rodajas de pollo relleno, 20 de matambre, 1 kilo de ensalada rusa, 1 kilo de vitel toné y 1 kilo de lengua a la vinagreta. Esa oferta sale 3.190 pesos. ¿Eh? Y vos mi clienta me trae los platos, la fuente y le entrego toda la bandeja decorada. Bien, no solamente entregás la comida, no es que venís las bandejas y vos tenés que preparar, sino directamente sale de acá del Pollo Dorado y va directamente a la mesa. Exactamente, sale directamente para la mesa. Yo le recomiendo a las clientas que pongan enseguida la heladera y después a las 12 de la noche a la mesa. Bien, y por 3.190 pesos comen muy bien 10 personas. Sí, perfecto, porque vos suponte que vos te servís una feta de pollo relleno, una feta de matambre de carne, una o dos fetas del vitel toné, más la ensalada rusa, más la lengua a la vinagreta, ya cenaste re bien. Bien, y esta Navidad tenemos tiempo hasta mañana de hacer los pedidos. Sí, nada más que hasta mañana porque ya tengo mucho, ¿viste? Y es muy poco lo que me está quedando. Aparte tengo que guardar para la familia, si no me mata. Claro, si no cocina Angie para Navidad, ¿quién va a cocinar? Imagínate que me tengo que hacer el chivo para el 25, que es mi cumpleaños. Ah, bueno, también es tu cumpleaños el 25 de diciembre. 5 de diciembre cumplo 72 años. ¿Qué tal, Angie? Que toda una vida dedicada a la cocina y feliz. Yo tengo tanto que agradecer a la vida, tanto, porque me ha dado tanto y me ha dado este trabajo a pesar de mi enfermedad, me ha dado capo, que el 27, si Dios quiere, lo inauguramos. Entonces estoy feliz. Yo digo, si tengo que partir mañana, partiría tan en paz, tan bien, porque me parece que hice lo correcto. Y ojalá que mucha gente pueda pensar lo que yo pienso. La verdad que emociona porque, bueno, nos conocemos de toda la vida, sé por todo lo que has pasado. Tenés una familia hermosa, unas hijas maravillosas. Tenés una nieta chef también, que bueno, que eso debe ser un orgullo tremendo para vos. Sí, realmente, la Flopita trabaja acá conmigo un poco y ya tiene trabajo casi estable, ya se va a Puerto Madryn a trabajar en la cocina. Y bueno, para mí es una felicidad y algún día ella va a ser la heredera de esto. Seguro que sí, Angie. Trabajás mucho para vos, para tu familia y para la comunidad también. Supiste sobrellevar una enfermedad muy grande y pudiste salir adelante y seguir ayudando con capo, como decíamos que este 27 vamos a tener la oportunidad de vivir la inauguración de la casita que tanto has luchado junto con toda la gente de capo. Así que bueno, un año feliz. Desearte lo mejor, recordarle a la gente que hasta mañana pueden hacer sus pedidos al 1541-4661. La llaman a Angie, le piden lo que necesitan y ella seguramente va a estar atendiéndoles con mucho amor, como lo hace siempre. Agradecerte desde el corazón que nos hayas recibido y desearte un año maravilloso y una Navidad totalmente en paz y que sea esta vuelta al sol que viene, que sea genial. Ojalá. Gracias, Marina. Gracias a ustedes por estar, por acordarse de mí. Le agradezco todas las notas que me han hecho, agradezco por Capo, agradezco a las socias de Capo, a la gente que creyó en este proyecto, porque cuando lo empecé a comentar era como que era un proyecto loco que nunca lo íbamos a concretar. Bueno, ya estamos inaugurando la casita. Ojalá que nuestras autoridades nos den una mano para
poder tener la sala oncología en Zapala, que tanta gente la necesita. Angie, muchísimas gracias y nuevamente, muchísimas felicidades y todo el éxito del mundo para vos. Gracias, Marina. Gracias a ustedes y una linda Navidad y en paz para todo el mundo.